Muy buenas noches, familia. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del Sexa para Aulas, aquí en Radio Nova, en la 107.7 de la FM, en el programa que pone palabras al sexo. ¿Y quién es ella la que nos ilumina por las noches sobre el tema? Ella, Isabel Moreno. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Qué cosas más bonitas me dices, Aitor. Iluminar, no. Con compartir, yo ya me doy por satisfecha. Y si la gente tiene ganas de compartir con nosotros, aún más contentos. Uh-huh. Ahora hacía ya unos cuantos programas que no coincidíamos, ¿no? Porque los otros acabaron de grabar durante el confinamiento y demás. Pero bueno, hoy ya hemos podido coincidir. Sí, ya tenía ganas de volver a hacer dueto contigo. Hoy no contamos con Aymara, pero igualmente haremos un trío. Muy bien. Nos esperan algunas sorpresas. Pues, ¿qué te parece si hacemos un breve resumen de lo que hemos hablado en los programas anteriores y después descubrimos qué tenemos hoy? Bueno, más que los programas anteriores, que ya sabes que hemos divagado sobre todo, sobre eyaculación femenina, sobre coito, hoy vamos a volver a hablar sobre pornografía. Como no hemos hablado suficiente, es que nos gusta y está tan lleno de información que queremos penetrar aún más en este tema. En los programas anteriores sobre porno hemos estado analizando y diseccionando la industria del porno desde diversas perspectivas: su historia, su evolución, la legalidad, cuando era ilegal y cuando se legalizó, los diferentes tipos de industria, ¿te acuerdas? La industrial, la feminista, la prosex, entre muchas otras. Hemos hablado de los puntos de vista de los que están en contra y de los que están en favor del porno, de cómo el porno está influenciando a nuestra sociedad. Hemos hablado sobre los usuarios, cómo actúa sobre el subconsciente, sobre todo de los adolescentes, y sobre cómo es la vida de los actores y de los directores, sobre los que emanan en la industria del porno, que esos no salen nunca, ¿verdad? Y que también es interesante saber quién gana más dinero con la pornografía. Y que precisamente también son de los programas o los temas más escuchados y descargados, ¿verdad? También del podcast. Sí. Si la pornografía en general se habla poco y necesita que se le pongan más palabras, que sea, no diré más visualizada porque se visualiza mucho, pero que pueda ser un tema de debate más normal entre la población, ¿no? Aunque no digas qué película viste ayer, pero dar tu opinión, conocer la realidad, que no quede como un tema tabú ni un tema que tenga que esconderse, sino que se conozca. Pues imagínate los que ganan más dinero, que estos no sabemos ni el nombre. Tenemos algún nombre corporativo de las industrias, pero no quién está detrás de estas industrias. Aquí hablo de los grandes, en el sentido de los que llevan las grandes plataformas online, que hay diversos grados, ¿no? Dentro de la pornografía hay diversos grados. No todo son estas plataformas gratuitas online, pero seguramente son los que ganan más. Y queda mucho por hablar de pornografía. Siempre hemos dicho que una mirada esencial es la de los propios protagonistas, de los actores porno, hablando en primera persona. Y hoy tenemos la suerte de contar con un pornostar, con Aka Jesús. Perfecto, Isabel, pues ahora vamos con él. Simplemente avisar a los oyentes de que, bajo su petición de anonimato, le hemos distorsionado la voz para que no sea reconocible. Ahora sí, adelante. Hola, Aka Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Bastante bien, muchas gracias. Lo primero, por invitarme y un poco de tiempo y espacio para vuestra audiencia, poder ayudar a informar sobre todo y por ahí tener sobre plano una conversación bastante amena y agradable con vosotros. Los he escuchado alguna vez y también he estado viendo vuestro contenido y la verdad es que agradezco ya de entrada, de antemano, que le pongáis voz y uséis como protagonista el tema sexual, porque es muy necesario, así que es cierto. Gracias. No, a ti, gracias a ti, es un placer poder escucharte hoy, porque nosotros siempre hemos hablado desde fuera, de lo que hemos visto en los documentales, de lo que hemos leído, de lo que hemos podido investigar, pero no estamos dentro. ¿Quién mejor para hablar de lo que pasa dentro, de la realidad, con sus sombras y sus luces, que precisamente un pornostar? Y si te parece bien, al principio nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Quién, no? ¿Quién eres como persona? ¿Quién eres como trabajador porno? ¿Cuándo empezaste? ¿Por qué? Bueno, entrar un poco en tu vida cotidiana. Bueno, si te soy sincero, mi vida es más normal de lo que pudiera parecer. Normalmente esperamos que la vida del actor porno pues sea
pues luces, sea mucho ruido, pero sin embargo es más tranquila de lo que parece, sobre todo ahora con la que está cayendo con el COVID-19, ha habido un parón tremendamente notable. Ya te digo que yo soy una persona bastante tranquila, llevo una vida, aunque nómada, me siento bastante acomodado. Y la idea de trabajar en el porno surgió de una forma bastante espontánea, nada prevista. Pero hasta entonces me dedicaba a la hostelería. Era un trabajo que no me llenaba porque son muchas horas. Y bueno, puede llegar a ser divertido en lo que respecta al ocio nocturno, pero quitando todo esto, no tiene color, no tiene nada que ver con lo que realmente es el trabajo sexual en la industria del porno. Hace 2 años me embarqué en la aventura de empezar a trabajar para las diferentes cooperativas de porno y apostar un poco por un formato de vida que me hiciera sentir que yo estuviera haciendo algo que mereciera la pena. Un día me llamaron por teléfono debido a mi presencia en el faranduleo LGTB y me ofrecieron la posibilidad de realizar una película porno. Esto la verdad es que me desconcertaba bastante porque era un reto, era un desafío, ¿sabes, Isabel? Y dentro de mi personalidad me encantan muchísimo los retos, hacer cosas que el resto, casi a un 100%, dirían que no. Encima soy muy impulsivo y entonces pues te puedes imaginar que la suma de todo esto daría la producción de una película que se llama, además fue una película que tenía su propia temática, era un llamamiento, hacía eco a romper con la plumofobia. En este caso yo no me considero que tenga mucha plumofobia, pero tenía que ejercer el papel de una persona que tenía mucha pluma. Y la verdad es que quitando el papel y el guión, irse envolviendo en las distintas fases de lo que es la producción de una película, dejarse llevar, poder entrar en un trance mental que te permita la paz y la relajación para poder dar el máximo a la hora de pues bueno, lo que es el contenido sexual mirando a cámara o teniendo la conciencia de que hay una cámara. Y no solamente la cámara, porque date cuenta que hay un equipo de producción detrás de esas cámaras. A veces es tan fácil, tan fácil despistarse y perder la noción, perder la erección, mejor dicho, que claro, era un reto. Salí airoso y la verdad es que con bastante dinerito en el bolsillo, muy contento, pero yo lo veía como una experiencia, ¿no? Pues que si en un futuro mis hijos me preguntasen qué es el porno, pues poder decir que su padre había hecho una película. Pero no, más lejos de la realidad, el futuro me deparaba una cosa muy diferente y es que entraría a formar parte del gremio europeo y a entrar de cabeza en la industria del porno. Pues ayer, por ejemplo, bastante contento porque ayer se sacaba una nueva película para una cooperativa británica con la que estoy trabajando. Y es cierto que cuando ves los frutos, cuando ves el trabajo, te sientes bastante, bastante contento. La verdad es que no tiene nada que ver la primera película con las que hago ahora, la evolución, el saber mirar a cámara, como te digo, el control mental, porque antes me afectaba que hubiera personal. De hecho, yo recuerdo que en mis primeras películas no tenía ningún problema en lo que era el distinto, los desarrollo de las distintas escenas, pero cuando llegaba el momento de la erección, fíjate qué curioso, Isabel, necesitaba que todo el mundo abandonase el estudio, porque esto no había manera, no había manera, la mujer tenía que dar esto con el otro actor, pero voy más lejos, es que un día tuve que pedirle al otro actor que se fuera también, porque no me gustaba. Te puedes imaginar que la gente se piensa, esto es curioso, que los actores nos gustamos todos con todos y que nosotros los elegimos con quién vamos a hacer la película. Y nada más lejos de la realidad, porque el que elige esto es el productor, el que todo el organismo corporativo de producción es el que son los que eligen, los que están detrás y los que toman las decisiones de la producción. Entonces, a veces es cierto que, bueno, todos los modelos, por lo más general, son lindos, no voy a decir que sean
feos o que yo esté a disgusto, pero es cierto que yo tengo mis preferencias y a veces te encuentras con modelos los cuales no exactamente pudiera tener la atracción 100% que me gustaría. Y a veces me ha llevado, ya te digo, a tener que desalojar completamente el estudio porque no había manera. Digo, es que os vais o yo no puedo, no puedo. Y te agobias. Piensa que estás ahí bajo una presión y muy rápido se te empieza a juzgar. Y el modelo contrario te mira y dice, uy, si es que yo ya me he corrido y tú, ¿cuánto vas a tardar? Y entonces más presión. Es todo una presión tal que dices, madre mía, pero como todo, no es un calvario que vayas a estar arrastrando durante toda tu carrera. Gracias a Dios, la evolución, el aprendizaje, el control mental, te lleva a ir perfeccionando esas diferentes estrategias para poder eyacular mucho más rápido, para no tener que hacerse necesario el desalojo del estudio. Pero sí que es verdad que recuerdo algunas aventuras bastante, bastante divertidas y graciosas, porque cuando, imagínate, un estudio lleno del equipo, lleno de, pues bueno, ¿no?, todo el equipo de producción, pues pides que se vaya, se te quedan un poco anonadados. Pero bueno, ¿y quién le va a dar al play? Digo, le doy yo al play, pero vete, porque no hay manera. Claro, no es fácil habituarse a que haya un pilotito rojo y tú tengas la concepción y la aceptación de que estás grabando, y es que luego se ve. Y ahora te puedes imaginar con las nuevas tecnologías y saben que todo es alta definición, se ve todo. Entonces, ya te digo que hay muchos detalles que aunque a mí me gustaría que estuvieran en mi mano, no lo están. Pero después de los años de profesión, y yo espero que muchos más, gracias a la audiencia y al público, a los fanáticos, seguir dando lo mejor de mí, seguir creciendo y seguir cogiendo más experiencia y profesionalidad. Claro, sí, esa es la diferencia, como tú dices, en coger profesionalidad, pero es parte del proceso empezar como novatillo, ¿no?, como amateur, y poco a poco hacerte profesional. Me ha llamado la atención de que existen cazatalentos, entiendo, cazatalentos de actores porno que buscan en las redes a posibles candidatos, ¿no? Son cazatalentos, entiendo que funciona así. Es cierto, y mira, te va a llamar la atención, y es que yo, hoy por hoy, en 2 años, es poco tiempo para lo que, para toda la carrera que me queda, ejerzo también como cazatalentos, también conocido como director de casting. Lo que hacemos, bueno, por redes sociales ahora mismo coges una idea, una mera idea, pero realmente nosotros, Operativa, lo que hacemos es que usamos una plataforma que es además líder en Europa en el reclutamiento de nuevos modelos, nuevos talentos, y aunque no es fácil desempeñar, el verte desempeñando trabajos también detrás de la cámara, también es bastante confortante, y además te diré que me ayuda el poder contactar con nuevos modelos, el poder aprender incluso con ellos, porque te dan perspectivas que a lo mejor tú no habías pensado, y sobre todo dejar un legado en el sentido de concienciarles, porque a mí me hubiera gustado muchísimo que durante mi comienzo hubiera habido una figura referente, ¿no?, como un hermano mayor del porno, que me hiciera ser consciente, más si cabe, porque nunca se deja de aprender en esta industria, nunca dejas de sorprenderte, imagino que como en todas, pero esta es un poco más cañera, el hecho de que alguien ayudara a dar los pasos. Y hoy por hoy ya hemos podido sacar a la luz nuevos talentos en un plan de inclusión que se está haciendo a nivel nacional en España, a pesar de traerlo del extranjero, que ayuda a, pues bueno, dar la oportunidad y fomentar los nuevos talentos. Hay mucho talento, es increíble, y la verdad es que, bueno, gracias a esta plataforma conseguimos alcanzar a esos modelos y blindarles, ayudarles y otorgarles una carrera profesional, ya no solamente nacional, sino internacional, que pues el día de mañana ellos sobre todo puedan volar solos. Yo cuando les tengo, porque ellos vienen, tenemos una casa durante toda la temporada de filmación, que suele durar alrededor de 3 meses, y entonces van viniendo modelos alternativos, unos de España, otros son de Bélgica, otros son de Alemania, otros son de Reino Unido, americanos, y entonces
pasando, pasan por nuestras manos, como el que dice, como el que está forjando una nueva espada, y un día les ves cómo salen volando y ya no son esos chicos Nobel que no tenían ni idea y que no sabían ni siquiera mirar a cámara, y ahora les ves con éxito, que son nominados, que son reconocidos, y la verdad es que es bastante reconfortante. Entonces, por la parte que me preguntas dentro de tu curiosidad con respecto a nuevos talentos, es una de las mejores partes de mi trabajo, porque como maestro, que ser maestro es otro de mis oficios perdidos, platónicos, reconforta mucho y le da mucho sentido a mi trabajo. Claro, a partir de tu experiencia poder apadrinar y enseñar a los nuevos actores, encuentro que es un gran trabajo porque te debes sentir muy, no sé si confuso o fuera de lugar, no lo sé, las primeras veces. ¿Tuviste? ¿Quién te enseña? Cuando tú empezaste, ¿te enseñó alguien a cómo mirar a cámara, a cómo comportarte? ¿Cómo fuiste aprendiendo? A ver, la primera vez que yo hice porno nadie me enseñó nada. Fui con lo que había y con lo que yo apostaba. Con lo que un poco, ¿no? Como un iluso y un inocente podía haber mirado en un tutorial de YouTube, pero en este caso por internet, como el que aprende, sí, ¿no? A hacer un bizcocho. Y el primero es cierto que no sale mal, pero tampoco sale como el que tiene sus bases, como el que tiene su consciencia. Entonces, realmente, y en mi caso, en mi experiencia, la sensación de aprendizaje vino después, cuando a mí me acoge una cooperativa con tres firmas independientes y ellos me enseñan ya realmente lo que es una performance, lo que es el mirar a cámara, el hacerse con el poderío de la cámara, ¿no? El saber captar, incluso leer al espectador, porque la mirada lo dice todo. Y tú sabes que, aunque tú estás grabando en ese momento y solamente está el equipo de producción, tu compañero y la cámara, ese resultado lo van a ver luego miles de personas, con lo cual realmente cuando miras a la cámara estás mirando a los ojos de muchos espectadores. Yo seguramente no vaya a conocerlos nunca, pero se produce algo muy mágico, en mi opinión es algo muy mágico. Entonces, para mí es como incluso te diría, así en el sentido un poco más astral, más enigmático, es un trance, es un ritual. De hecho, tenemos modelos que aquí en los estudios, pues ciertos objetos que bueno, son un poco especiales por el hecho decorativo, porque son esencia de la casa, o porque hacen apología a cierto prestigio, incluso lo tocan antes de hacer la performance y de iniciar la grabación, con la confianza de sentirse seguros y de que algo o alguien los protege y les va a dar buena suerte en esa producción. Porque al final es como el artista que hace una canción y desea, lo hace con todo el amor, lo hace con todo su esfuerzo, desea que ese trabajo luego sea pues recompensado, sea por lo menos reconocido, sea valorado y que sobre todo el espectador disfrute. ¿No se nota que tu trabajo es tu pasión? ¿Lo digo bien? Sí, es correcto. ¿Te sientes contento, satisfecho con el trabajo? Mira, hay muchas veces, es que va por temporadas, hay muchas veces que me siento muy contento y muy satisfecho y hay otras veces que te puedo prometer que me estoy preguntando qué estoy haciendo, si esto realmente es lo que quiero y si esto realmente va conmigo, porque el futuro es algo que realmente no está en nuestras manos y menos en las de un actor porno, que hoy estás arriba y mañana estás abajo, y es así, es una realidad. Ningún actor puede dárselas de que tiene trabajo seguro para toda la vida, por muchos seguidores que tenga, porque la última palabra la tienen los productores. Y si un productor decide que ya estás pasado de moda, como una canción, o decide que ya no tienes esa química, o simplemente ya lo que tengas o no tengas, que no quieres seguir produciendo ni invirtiendo en ti, tienes un problema. Entonces, y luego, claro, después de estar habituado y acostumbrado a la vida del actor, métete ahora a una vida un poco más convencional, que a lo mejor tienes unas rutinas diferentes, que a lo mejor no tienes la libertad que te gustaría, no viajas tanto como te gustaría. Pues es cierto que esta industria te otorga mucha aventura, la palabra sería aventura, pero también le falta el compromiso, le falta la garantía de que yo voy a poder trabajar de esto toda la vida. No tenemos un alta en la seguridad social,
me explico. Entonces, ¿qué cotizo yo? Como el que dice, yo tengo que hacer un autónomo, tengo que un poco a veces cobrar en B. Entonces, te quiero decir con esto que no es estar contento o no estar contento. Yo estoy contento porque al final hago mi trabajo y hago que merezca la pena. Pero me falta mucho todavía por complementar, me falta mucho por ver y creerme. Entonces, bueno, espero que con el tiempo pues todo esto se vaya resolviendo. Al final también soy joven, no todo es trabajo, porque el entorno te absorbe mucho, el saber absorbe muchísimo. Entonces, ¿qué te queda de tiempo libre para ti? ¿Qué te queda de chaval joven que quiere ir a conciertos, que quiere ir a tal? Y luego, por supuesto, nos encontramos la problemática de el momento que eres reconocido, pues el acoso en redes, el acoso incluso en persona. Yo he tenido muy malas experiencias. Un día iba en el metro de Madrid y de repente me salta una notificación en Instagram de alguien que me estaba pidiendo una solicitud para enviarme un mensaje, ¿no? Y digo, pues mira, voy a ver qué mensaje me quiere escribir. ¿Quién me quiere escribir? Lo curioso es que yo no sé quién era el perfil porque no tenía icono y además lo tenía en privado. Pero sí podía ver el mensaje. Y el mensaje era una foto en la que salía yo sentado en el vagón del metro y esa persona se ve que estaba enfrente. Madre mía. En ese momento me asusté porque dices, ¿qué? Normal. Entonces fue lo que junta. Subí la mirada para arriba y enfrente no había nadie. O sea, esa persona ya se había ido. Te das cuenta un poco de que estás inmerso de una forma ya inevitable. Y claro, la parte bonita es maravillosa, pero al final das un contenido sexual y te vuelves un poco objetivo de personas que no están bien, por llamarlo de una forma más respetuosa de alguna manera, y sobrepasan los límites de respeto y de la libertad o de derecho de privacidad. Se piensa, Isabel, que por tener películas en internet estuvo teniendo contenido sexual, yo no tengo derecho a mi privacidad, o que yo ya tengo que estar sumido al hecho de mantener relaciones sexuales con cualquiera. Y no, perdona, el actor porno también tiene gusto, el actor porno también tiene vida privada. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, es que el mensaje es, te he visto. Yo puedo entender que alguien, porque le guste un actor, una persona pública, no pueda retenerse de hacer una foto así medio escondidas, pero que después te la envíe es muy siniestro y da muy mal rollo, lo entiendo perfectamente. No tiene que ser fácil la vida pública, porque además a ti, tu entorno, todo el mundo conoce en qué trabajas, eres absolutamente abierto, ¿verdad? Tu mundo privado y tu mundo público, bueno, no dejan de estar separados, pero al mismo tiempo juntos. Efectivamente, conviven juntos. Fíjate, para mí el hecho de decir que el actor porno a mi entorno social, a mi entorno familiar, fue como, siempre lo compararé, como salir del armario por segunda vez. De esto que sales del armario como homosexual, mira papá, mamá, pues soy homosexual, a mis amigos, que se te ve venir. En cierto modo es cierto que con la homosexualidad a mí se me veía venir, a mí particularmente. Pero lo del porno no tiene por qué verse venir, al final no es una cuestión de orientación, es una cuestión de modo de vida y de trabajo. Pero claro, sigue siendo también algo que creo que tienes que dar tú el paso. No va a venir nadie a hacerlo por ti, no va a venir nadie a decirle a tus padres, ni a tus familiares, ni a amigos que es actor porno. Entonces un día te armas de valor. Y cuando entiendes y le encuentras sentido a lo que estás haciendo y encima te sientes realizado, porque es muy importante que no te avergüences, que basta de decir que, oye, que este hacer porno es una vergüenza. Yo conozco padres que si a mí me hubieran tocado otros padres, Isabel, a lo mejor estaríamos en otro telediario, ¿no? Pero es cierto que he recibido mucho apoyo y mucho cariño, porque ellos me ven muy feliz, ¿sabes? Me ven muy feliz. Y al final es que es lo importante. Entonces yo salí y dije, me digo al porno, es algo que para mí no me escandaliza, pero no todos mis familiares han estado de acuerdo, no todos mis amigos, hay muchos amigos que se distancian. Bueno, un poco yo creo que ya entra en la filosofía de cada uno, pero el que realmente me quiere y va a velar por mi felicidad, va a seguir ahí, eso está clarísimo.
Entonces, eso es básicamente lo que yo siempre he intentado tener muy claro, porque mi vida la voy a vivir yo, nadie la va a vivir por mí, y las decisiones las tengo que tomar yo. Y te diré otra cosa, vivir haciendo porno escondido me parece una putada. Perdón a los oyentes, me parece una putada, porque es como el que canta y tiene una voz nata y tiene un talento, pero canta para sí mismo. Me explico, no lo comparte. Es reprimir algo que a ti te hace feliz, no puede ser bueno, no puede serlo. Entonces, yo desde aquí, a cualquier persona que nos pueda estar escuchando, independientemente de que haga porno o haga cualquier cosa, le animo a que si está escondido o tiene ciertas inquietudes o está reprimido, que se olvide, que solamente vele por sí mismo y que salga y sea feliz y se coma el mundo que está ahí fuera y también otras cosas. ¿Por qué no decirlo? Claro que sí. Normalizarlo como un trabajo más, como parte de nuestra vida, como intentamos desde el programa, normalizar la sexualidad. No de tenerla ahí estigmatizada y no hablar del tema y que parece que todo el mundo tenga sexo o todo el mundo vea porno, pero nadie habla de qué más hipócrita que eso. Todos los usuarios, millones de usuarios del porno, pero que nunca se habla en público. Y me lleva entonces a preguntarte, esta vida pública y esta vida privada, ¿cómo las casas? ¿Cómo te sientes con ellas dos? Con estas dos vertientes de ti mismo. Bueno, a mí, al principio me volvía loco, pero porque no sabía diferenciar, y esto es un problema muy heavy, porque no sabía diferenciar qué tenía que ser lo privado y qué tenía que ser lo público. Y más importante, claro, lo de mi entorno, porque claro, no solamente cuando tú ya dices que eres actor de forma abierta, no solamente ya estás tú, has compartido algo que ahora también va a influir en tu entorno. Entonces, aquí surgía un problema, y es que muchas veces pues hablaba o yo contaba experiencias o tal, que no era el sitio adecuado, no eran las formas, no era el concepto. Entonces muchas veces decía, pues a lo mejor no es el momento ni de contarlo. Problemas personales he podido contarlos, pero problemas desde el personaje artístico no. Y esos problemas, como cualquier problema que se queda dentro, se pudre, ¿no? Te contamina muchísimo. De forma que no he podido tener el apoyo. Fíjate, aún saliendo y diciendo, porque la gente no está dispuesta a escuchar, o porque a veces, joder, las cosas son muy difíciles de decir. ¿Cómo le dices a alguien que ha tenido una mala experiencia porque tu compañero con su lavativa, no sé qué? Y para la gente es desagradable. O es algo que son palabras mayores. Por ejemplo, con mis padres, pues es verdad que tengo que ser un poquito más discreto. Me respetan y sé que si en algún momento necesito algo, ellos me van a ayudar. De hecho, mi padre incluso a veces me ayuda a gestionar los vuelos, los aviones, y me emociona, aunque no se lo digo, me emociona. Entonces, yo de todo esto quería hacer algo bonito. Yo no podía encontrarme con un choque frontal de mi vida privada con mi vida artística, porque al final me estaba separando más que unirme a la vida que yo quería llevar. Entonces, esto lo tenía yo que enfocar de una manera que fuera constructiva, y decidí, pues de alguna forma, crear una identidad que fusionara la parte privada con la parte artística, y que pues de alguna forma fuera todo aquello que no he podido ser nunca. Lo que en lo privado y en lo público no he podido ser, se recogiera en ese mismo personaje. Y entonces, gracias a esto, pues pude llenar de contenido a mi personaje. Incluso ya aquí, chicos, entraríamos a hablar, por supuesto, del tema del activismo. Basta de decir que un actor porno solamente vale para hacer porno, para estar delante de una cámara o para enseñar chicha, las carnes. No es cierto. Pienso que somos artistas, de alguna forma, artistas bohemios, y me dirás, pues, lo dice mucha gente, te lo tienes un poco creído o subido. Pero es que te diré, un día aprendí, sobre todo en esto, que si no te lo crees tú, no se lo va a creer nadie por ti. Hay tanta competencia ahí fuera que si no te lo crees tú, nadie se lo va a creer por ti. Entonces, ya te digo que empecé a llenar mi personaje de todo el contenido, de todo lo que quería hacer,
porque a lo mejor mi vida privada no podía hacerlo, pero el público sí lo podía hacer. Él podía hacer todo lo que yo quisiera. Y entonces, algo que era vital para mí era meter todo el activismo que ha faltado en mi vida, toda la cultura LGTB que ha faltado, la referencia, y por supuesto el decir, oye, ahora que a lo mejor tengo un poco más de visibilidad, ahora que a lo mejor tengo mi palabra vale un poco más, que no es que valga más que la de nadie, quiero emplearlo bien. Y algo que, pues ya te digo, me metí de lleno en el activismo, apoyando organismos estatales, apoyando campañas, diversas campañas, personificándome, dando mi tiempo y sin importarme en absoluto que mi imagen, porque cuando acudo a eventos o acudo a sitios, no voy como la persona que pone mi DNI, me explico, voy como la persona, personaje público, y evidentemente puede afectar, influir un montón en los resultados de espectadores, de audiencia, porque al final el personaje, luego, pues si vas de una persona con un rol activo, pues tienes que dar a entender que eres una persona dominante, seria, y una persona con mucho coraje, pues un poco los valores preestablecidos. Pero yo, chicos, soy muy de romper esquemas, soy muy de basta, quiero romper este cliché y llegar mucho más lejos, no en el éxito, sino en estar a gusto conmigo mismo, en dejar un legado, ¿sabes? Eso es muy interesante y muy bonito, la idea de dejar un legado, la idea de utilizar una voz que es pública para poder expresar las opiniones de uno mismo sin miedo, porque a veces hay personajes públicos que por miedo a perder parte de su popularidad prefieren no decir su opinión. Es muy valiente lo que haces y muy interesante. Ojalá más personas se atrevieran a mojarse. Que no pasa nada. Aprovechamos este medio y este programa, y siempre lo digo, y si queda espacio se hace, que los verdaderos protagonistas muchas veces son los que nos están escuchando, pero es que no lo saben. Uh-huh. Y tiene que venir alguien que les chasque los dedos y les diga, espabila, que es que tú también puedes hacer grandes cosas, que es que vivimos en la zona de confort. Uh-huh. Y yo, te lo prometo, he estado muchos años que me arrepiento muchísimo de haber estado en la zona de confort, porque he descubierto que saliendo de la zona de confort es como realmente he crecido, ¿sabes? Sí, entonces, sí. A esos oyentes les animo, de verdad, levántate, y cuando termines de escuchar este programa, haz algo que te merezca la pena y que te haga sentir vivo, y que, por supuesto, salgas de ese armario de miedo que no te va a llevar a ningún lado, absolutamente. Uh-huh. Que además creo que ese camino nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Que si no pruebas, si no apuestas, si no experimentas, al final a lo mejor crees que es una persona que no eres. Hasta que no lo pruebas. Estás viviendo una vida que luego te va. Es que con el tiempo, que al final llega la madurez, siempre nos llega a unos más y a otros menos, más tarde o más temprano, pero siempre llega. La reflexión, todos coincidimos en la misma, y es la pérdida de tiempo que supone el estar viviendo una vida que no es plena, que no va contigo, que no es feliz. Yo, mira, no le quiero enseñar nada a nadie. Ni soy profesor, ni educo a nadie. Yo soy actor porno. Pero te voy a decir una cosa. He vivido mucha calle para darme cuenta, sobre todo, de lo que no quiero. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces sí. Ahora tengo muy claro la parte positiva, tengo muy claro. Y dirán, no, pero es que tú a lo mejor has vivido tu forma, tu tal... La excusa es muy fácil ponerla, y yo he estado viviendo con un saco de excusas mucho tiempo, pero realmente todo eso te lo puedes quitar, liberarte. Si tienes que perdonarte, perdónate. Si tienes que ir a decirle a alguien algo, que hazlo, para poder estar en paz contigo mismo. Y ahí es cuando puedes proponerte cualquier cosa, y que seguramente ya con tu constancia y perseverancia llegarás al éxito. Estoy completamente seguro. Sí, opinamos igual. Y si nos vamos a temas menos trascendentes, ¿por qué no nos explicas un poco tus bolos, tus viajes, si trabajas más en Europa o en América, si viajas mucho? Vale, mira, te comento. Cuando empecé trabajando, yo trabajaba en la línea nacional, y en ningún momento me planteé el tema internacional, porque aquí ya hablamos
de complicarnos que si pasaporte, que si visado, que si otro idioma, que si otra cultura. Y volvemos a lo mismo, que es que parece que no, pero los miedos, hay que vencer los miedos. Yo no había viajado nunca, además Isabel nunca había cogido un avión, me daba mucho vértigo. Imagínate un poco ese shock cuando a mí me llaman y me dicen, oye, mira, que estamos muy interesados en trabajar contigo, nos gusta tu perfil, pero claro, te tienes que venir aquí, tienes que coger un avión. Y yo no sabía ni lo que era facturar, ni lo que eran las aduanas, ni... Bueno, yo nerviosísimo. Pero ya te digo, con esa filosofía pasé de la línea nacional a la internacional. Y este último año, el 2020, que ha sido muy crítico y ha sido, por desgracia, un paso atrás más que hacia adelante, iba por fin a llegar a América, pero no ha podido ser posible, así que esperamos que para la temporada de 2021, más tocando 2022, más por los americanos que por nosotros, porque los americanos tienen una situación con el COVID-19 que es desalentadora. Decir que algún día podré llegar a América, y es una de mis metas, porque dentro de lo que es la trayectoria, la carrera de un actor porno, pasar por América es como en las religiones, ¿no? Estos tours que se hacen, porque que si el camino de Santiago para la doctrina católica, o si, un poco haciendo apología, pero para poner el símil, para un actor porno pasar por América es la cumbre, ¿no? Es de donde viene todo, es donde es todo una exaltación. Date cuenta, y esto me parece muy curioso, que es que aquí la imagen del actor porno es algo tirando más como, y por desgracia, como la prostituta, ¿no? Y también me da mucha rabia, porque ambos trabajos deben de ser respetados, tienen su mérito, pero sin embargo, fíjate cómo son las culturas y cómo se conciben las cosas en otros lugares, que si sales de España y te vas a América, en este caso, al actor porno se le ve como una estrella, pero una estrella de verdad, no lo que tenemos concedido, tal. Se le trata por alfombra roja, se le trata de usted, se le trata con un respeto y un mérito que no tiene nada que ver con España. En España hay actor porno y están entre pero follamos ya y el cachondeito. Mientras que allí en América, lo primero que la foto, por favor, tal, lo sé porque tengo muchos compañeros que están por allí, me lo cuentan, lo veo ahora con las redes sociales, puedes estar prácticamente en cualquier parte del mundo. Entonces una de mis metas es llegar a, ya después de haber dominado y, como digo yo, conquistado Europa, pues hacerme con América. América, la parte inglesa. Sí que es verdad que este año estaremos en Latinoamérica, visitaremos Brasil para trabajar con una productora, una de las productoras, por no decir la más exitosa de allí, y eso, bueno, nos permitirá pues tener un alcance intercontinental, que la verdad es que me apetece un montón, ya no solamente por el nuevo alcance y nuevos espectadores y nuevo contenido, nuevas apuestas, sino pues lo bonito realmente da este trabajo, que es conocer países, es el poder conocer culturas, gente maravillosa, gente que te abre las puertas de su casa, independientemente de si eres actor o si eres ganadero, y bueno, y vivir aventuras, experiencias. Hasta aquí yo diría lo que hoy por hoy puedo permitirme, los viajes, y en lo que respecta a los viajes, es algo que a mí me lo ha dado el trabajar en el porno. Estoy convencido que si hubiera trabajado en otra cosa, seguramente no hubiera salido de España todavía. Y luego, con lo que respecta, sí es verdad, con lo que respecta a los bolos, bueno, hay muchas veces que, honestamente, esto te va a sorprender. No debería, porque como me escucha algún compañero, me va a matar. Se cobra mucho más en un bolo que en una producción cinematográfica. Fíjate, esto es muy interesante, porque la gente se piensa que, a ver, evidentemente cobramos bien por filme, pero en un bolo se cobra mucho más. No sé por qué, hoy por hoy, mi experiencia todavía, ya te digo que llevo 2 añitos, se considera que estoy todavía en la franja Nobel, ¿no? Pero a mí me fascina, porque a mí un bolo me lleva 30 minutos, 40 como máximo. Mientras que un shooting, una película, me lleva desde las 4 a las 8 horas. Entonces, ¿cómo es posible que a más tiempo cobre menos, pero a menos tiempo cobre más? Y es por el directo. Entonces,
los espectadores, cuando te ven, normalmente te ven, te están viendo a través de la pantalla, pero cuando te ven en directo, es como una exclusiva, es como wow, ¿no? Y además esos espectadores, esos clientes que van a posta al club de la noche o al espacio o al evento especial en el que vas a estar, suelen ser fanáticos tuyos, seguidores que saben tu carrera, te conocen, tal. Entonces están dispuestos a dejar su dinero. Y eso las empresas que se encargan de la gestión de todo esto lo saben y saben dónde se saca más dinero. Entonces es muy heavy porque todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero. Y al final, aunque nosotros somos dueños de nuestro personaje y de nuestra vida, somos un poco muñecos, ¿sabes? Utilizados por los grandes jefes y las grandes firmas, que son las que deciden por nosotros muchas veces, ya no solamente en producción, ya no solamente incluso qué compañero me toca, sino incluso para los eventos. Tú eres adecuado para este, tú no. Y luego pues está que eventos externos a la cooperativa pues te quiera contratar y entonces te llamen de Bélgica porque hay, o incluso de Barcelona, tierra madre de este programa, que allí tenéis el Sex Circus, me parece que se llamaba, que es un pequeño festival que se hace con una temática de circo, pero es erótico, un circo erótico muy grande a la que acuden estrellas del porno, fetichismo, marcas de, bueno, y sponsors de la industria sexual, y tú vas allí, pagas tu entrada, que a lo mejor pueden ser 30 euros perfectamente, y ves distintas performances en directo de cómo actores follando y haciendo sus historias. Entonces, yo entiendo que se gane más en bolo que en una filmación. Y además es bonito, es lugar de encuentro, de apogeo. Para mí, los eventos más importantes son los premios que se hacen alrededor del mundo, reconociendo el talento tanto de los actores como de las productoras, como directores, guionistas, un poco como Hollywood, ¿no? Con los Oscars, pero en este caso hablando de pornografía. Y te digo por qué para mí esto es muy importante, porque hoy por hoy es lo único que yo he visto que le da dignidad a nuestro trabajo, le otorga la dignidad, la categoría que merece, porque si no, simplemente seríamos un mero producto virtual. Y digo mero porque realmente el actor pasa más tiempo en su casa que en producción. Entonces, al final, no es como la persona que va a trabajar todos los días y ficha sus 8 horas y luego el fin de semana descansa, pero la semana que viene sabe que tiene de fijo esa constancia. ¿Me explico? En el porno, si te llaman bien, y si no te llaman, pues claro, a lo mejor te estás 2 meses en casa sin hacer nada. Y eso, yo siempre diré que un actor que lleve inactivo más de un año está en la línea roja, en la línea roja de perder su trabajo, porque si en un año no te ha llamado nadie, ¿qué va a hacer que cambie de repente? Vale, en 2020 vamos a decir que está ahí un poco salvado, en el sentido de que si no has trabajado en todo este año, bueno, se entiende que no se ha podido viajar, las restricciones en diferentes países, simplemente ya por tu propia salud. Nosotros, como director de casting, hace poco tuve una videollamada con el team de producción, y hicimos una votación de si comenzábamos el periodo de filmación o no. Entonces, el team, somos 5 personas, y claro, cada voto es trascendental. O sea, supone el sí o supone el no. Y yo voté en contra, aun sabiendo que mi productora necesita empezar a producir contenido nuevo. Voté en contra, pero porque considero que lo principal ahora mismo es que los modelos estén en casa, seguros y sanos. No podemos arriesgar la salud de las personas. Es una filosofía y una prioridad. No, yo no estoy de acuerdo ni voy a aceptar nunca poner en riesgo la salud de las personas y sobre todo la nuestra, porque si un modelo me viene de Italia y sabiendo que Italia tiene una situación difícil con respecto al COVID, me viene en el avión, ¿qué tal? Y puede correr el riesgo de contraer el COVID, me lo puede pegar a mí, se lo puede pegar al equipo de producción y podemos tener un desastre mucho más heavy. Entonces, al final, yo opto por la salud antes que por el trabajo, el dinero. Todos tenemos que sobrevivir, son tiempos muy difíciles
hay muchos actores. Hace poco di una entrevista para prensa madrileña y una buena parte de la entrevista se la dediqué a mis compañeros del gremio. Primero por los fallecidos, porque han fallecido bastantes, y luego por aquellos que en su impotencia, en su desesperación, ven cómo el tiempo pasa y no les llega el trabajo, no tiene, y lo poco que les llega tienen que rechazarlo porque no tienen infraestructura, no tienen ayuda, y sé que lo han pasado mal. Yo he tenido la suerte de, al ser modelo exclusivo de una productora, siempre tienen contenido mío, siempre se puede salvar la continuidad. Hay un trato más especial que el de un modelo que no es exclusivo. Date cuenta que tenemos dos modelos, dos tipos de modelo. El exclusivo, que tiene sus pros y sus contras. El modelo exclusivo, sí, pero va a tener trabajo fijo, pero siempre para la misma productora. Y si le llama a otra productora, tiene que decir que no, aunque se muera de ganas de trabajar con la otra productora. Pero bueno, por lo menos tienes tu fijo, ¿no? Y luego está el actor que vaga, ¿no? Un poco el actor vagabundo que va rondando por todas las productoras, que si le llaman de aquí va, que si le llaman de allí pues también va, y no tiene ningún problema porque no tiene ningún contrato de exclusividad. Yo al tenerlo, pues ya te digo que aunque yo no estoy ahora mismo allí, se sigue sacando contenido y se hace un poco el escaparate de como si yo siguiera produciendo, y un poco estoy salvado por eso. Pero hay muchos modelos que lo sé, que están en casa y que les mando otra vez de nuevo un abrazo muy fuerte, con mucho cariño, porque lo están pasando mal. Entonces, no sé, yo es algo que a mí me desconcierta muchísimo y que sufres con el gremio, sufres. Hay gente, fíjate, se produce muchas veces una competencia muy desleal y muy fea entre los propios compañeros, falta de apoyo. Si aquí en España nos apoyáramos mucho más el gremio de actores, no te digo ya productoras y demás, las productoras al final son otra cosa, ¿no? Pero los actores, si nos apoyáramos mucho más, yo estoy convencido de que España sería mucho más notable, no estaríamos tan anticuados, porque España es un país en general, ya no solo en el porno, muy anticuado. Si solamente vale poner la vista fuera de España para ver que van evolucionados, y bueno, puedo decir que es que si tuviéramos un poco más de unión, en vez de tirar piedras sobre nuestro mismo tejado, seguramente seríamos más notables, seguramente incluso productoras americanas estarían más interesados. Pero no te voy a criticar mucho España, porque es que los hay peores. Por ejemplo, en Brasil se tiran piedras todos con todos, o sea, allí hay una competencia desleal y violenta. Entonces, cuidado, porque el porno es un mundo bonito desde fuera, puede que un poco más macabro desde dentro. Y bueno, si ya te empezara a contar el tema de ETS, te da algo. Ahora me has hecho pensar en una actriz porno que en un documental decía: no todo es bonito en Pornolandia. Totalmente de acuerdo, sí. A, refiriéndose sobre todo, no sé si a compañeros, a productores, refiriéndose al mundillo social, supongo que como en otras profesiones, que siempre hay alguien dispuesto a llevar un cuchillo por la espalda, ¿no? Por desgracia eso existe. Y el COVID, habías dicho que había bajado el trabajo por culpa del COVID, entonces a la hora de producir, ¿cuánta gente hay en el set? ¿Qué medidas tomáis mientras grabáis para que todo el mundo esté seguro? ¿Cómo ha cambiado un poco la producción con el COVID? Ha cambiado muchísimo. En 2020, a comienzos de 2020, todavía no habíamos empezado con lo del COVID. Fue ya, o sea, sí había empezado el COVID, pero todavía estaba por allí, por Wuhan. Y aquí todavía los telediarios decían que era como una gripe, que no era tan grave. Nosotros estábamos en pleno periodo de filmación, o sea, ya estábamos corriendo riesgos. Ya en abril, febrero, más o menos, se establece un estado de alarma, con lo cual se paraliza toda la producción, no solamente de nuestra productora, sino la de todos los, todo a nivel nacional, así como los distintos bloqueos de otros países que impedían que modelos vinieran. Cuando ya por ahí por agosto mínimamente
porque nosotros solemos contratar pues un montón de modelos. Mínimamente te digo que reducimos muchísimo el número de modelos que podíamos contratar y traer a nuestros estudios. Te comento que el tema estaba en, sobre todo, seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, así como una prevención en lo que respecta a PCR, así como instalamos dispensadores de antiséptico en diferentes departamentos de la casa, también los instalamos en los estudios, máscara era habitual, completamente habitual estar con ella. Tuvimos dos modelos que se nos pusieron enfermos y nos asustamos muchísimo porque pensábamos que era por COVID, los llevamos a urgencias. Pues imagínate, allí mi trabajo en ese momento era indispensable porque todos ellos eran extranjeros, no entienden el sistema sanitario en España y tuve que ir yo socorriéndoles, dando las identificaciones, tal. Les hicieron la prueba del COVID, dieron negativo, se ve que sería por otra cosa, o sea que el susto pasó, pero claro, no trabajas cómodo, siempre estás con una mano, ¿no?, un poco con el corazón en la boca, diciendo, a ver, madre mía, si han cogido ya el COVID, si no, si tal. Entonces decidimos que por el bien común, el bien de tanto interno como externo, como te decía antes, pues cancelar el periodo de filmación. El equipo ya lo ha reducido de por sí, porque nosotros no tenemos un gran equipo. Todo esto que vemos de a lo mejor 10 personas en un estudio de producción, esto es en América. Realmente en Europa tenemos al cámara, dos cámaras como mucho, porque un solo cámara se puede hacer con todas las cámaras, los dos modelos que hacen la performance. Si son dos modelos o más, si es una orgía o dependiendo, ¿no? Y luego pues estaba yo, director de casting, y ya está, se acabó. Entonces, realmente el personal que hay entre bastidores no es tan grande como parece, con lo cual no tuvimos que hacer una reducción muy heavy. Pero sí que es verdad que por la seguridad, tanto de los modelos como de los chicos del equipo, decidimos paralizar. Seguimos paralizados, llevamos paralizados bastante tiempo. Lo que pasa es que tenemos mucho contenido producido de, pues bueno, de otros años, ¿no? Qué bien. Y claro, si tú date cuenta que esto siempre, la vida te enseña que tienes que ser precavido y que tienes que ser previsor. Por si algún día pasara algo y llegara una pandemia y pues tener un poco de respuesta, ¿no? Acción-reacción. Pero sí que es verdad que ahora ya te digo que en breves me pongo rumbo al extranjero y vamos a comenzar el periodo de filmación, pero no voy a poder llevar modelos de España, no voy a poder llevar modelos internacionales, solamente voy a poder llevar modelos locales del país de allí, previos a que se hayan hecho una PCR. Si han dado negativo y son residentes de allí, podrán grabar con nosotros. Y ya está. Y ya, bueno, a lo mejor en verano, si la situación mejora con toda la distribución de la vacuna y demás, los países también se relajan un poco en las estadísticas de los casos, pues a lo mejor ya podemos empezar a permitirnos la contratación internacional. Pero hoy por hoy, y ese es el problema, que es que nuestros mejores modelos son internacionales, son modelos que en los ciclos de temporadas de cada año repetimos con ellos, están acostumbrados a que ese que es fulanito sabe que una semana mínimo de agosto todos los años viene. En agosto le toca a él, él lo sabe. Y este agosto no ha pasado. Entonces están todos como desorientados, no saben si van a seguir, si no seguir. No hay un psicólogo que les ayude, no hay un departamento. Sí, claro que tienes el departamento de sanidad que, mira, si tienes COVID, que los síntomas son tal, 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 tal. Ah, pero que si eres actor porno y no puedes trabajar mentalmente, ¿qué dices que te pasa? Ah, no, mira, yo no te puedo ayudar. Y te cuelga. Entonces, ¿qué hacemos con estos muchachos? ¿Quién ayuda a estos muchachos que en este momento están, pues como está todo el mundo, ya generalizando, Isabel? Vale, me has hecho pensar. Para aclarar las cosas... Perdonadme, chicos, pero es que me pongo a hablar y hablar y hablar y hablar. Es que soy un palabra. No, nos encanta. Yo cuando me dejas sola también lo soy, nos encanta. Es muy interesante todo lo que cuentas. Quería comentar, quería que me ayudaras a comentar el tema de la transmisión, porque no es por fluidos sexuales, es solo, entiendo yo, y corrígeme si me equivoco, es solo de tipo aéreo.
No, el COVID-19 no es por fluidos sexuales, absolutamente. No conozco ni un solo caso de alguien que haya contraído COVID por mantener relaciones sexuales. Nosotros, cuando empezamos a ver lo del tema de que venía una pandemia, estuvimos grabando un tiempo antes de cancelar. Y a los modelos les decíamos, bueno, les prohibíamos directamente, y era algo muy raro, porque se cargaba la química, el que iniciasen la grabación besándose. O sea, me he cargado algo tan elemental y tan necesario, simplemente de ayuda psicológica para un modelo, para la ayuda, ¿no? Un poco el fomento de la química entre los chicos, como es el beso. Es verdad que en el resultado, porque ya he visto algunas filmaciones que han salido en el resultado, se nota. Mi productor dice que bueno, que el jugo fuerte es el sexo, ¿no? Pero yo digo que se nota muchísimo. Digo, yo que diga, me falta el beso, que joder, es algo que complementa muchísimo el contenido y la historia. Pero nosotros lo eliminamos por la preocupación inocente y desde el desconocimiento del contagio del COVID-19. Luego nos dimos cuenta de que todo esto era en vano y era una estupidez, porque besándose o sin besarse, ya simplemente el estar cerca, el no tener una distancia mínima de 2 metros, podía llevar a que los modelos se contagiaran entre ellos. Independientemente a que se besen, se toquen o no, ya simplemente que estén cerca del uno del otro, se podían contagiar. Pero claro, te hablo de cuando esto todavía no teníamos mucha idea de qué estaba sucediendo. ¿No? Entonces, yo no conozco a nadie, absolutamente nadie, que por relaciones sexuales haya contraído el COVID-19, pero el hecho de tomar ciertas precauciones sí las hemos tomado, como esta que te he ejemplificado, y bueno, y ya hablando un poco de transmisión, que me gustaría también hacer un poco de eco sobre esto, basta, vamos a dejar de decir, quiero romper otro cliché. Vamos a dejar de pensar que los actores porno son un foco de transmisión de ETS, porque no es cierto. Que me escuchen, porque lo voy a decir muy claro. No es cierto. El actor porno, en su gran mayoría, a no ser que sea alguien que es un inconsciente, que no se ha cuidado y que por culpa de ello va a durar muy poco la industria, porque se le caza, el actor porno vela por su carrera. Y va a estar mucho más pendiente de análisis, es que más básicamente, y sabes, los modelos cada 3 meses están haciendo analítica. Cuando la gente de a pie, a lo mejor, o no se la ha hecho nunca, o se la hace una vez al año. ¿Me explico? Entonces, basta de pensar y de decir, porque lo escucho y me como este comentario un montón, que no, es que yo no, mira, no puedo tener sexo con un actor porno porque a ver si me va a pegar algo. Y te lo dicen así como si fueras una rata de alcantarilla. Perdona. Un respeto, porque esto no es así, y es una pena que la falta de información y la falta de, pues eso, de cultura, o que no les culpo, no les culpo porque no tienen por qué saberlo, es cierto, pero el desconocimiento no tiene que llevarte a una falta de respeto tan ingenua y tan fuera de lugar. Entonces, quería aprovechar, ya que hablábamos un poco de transmisión, perdona, por hacer un poco de ruido ahí también, ¿sabes? Es muy importante lo que estás diciendo, explicarlo bien. Acabar con esas creencias que al final a todos nos influyen en nuestro día a día, en nuestras decisiones o en los comentarios que puedas tener con otra persona, conocida o desconocida. También es cierto, creo yo, que tú trabajas en una industria, bueno, en un sector en el que se cuida a sus trabajadores, y que a lo mejor hay otros sectores de la industria que son menos profesionales, que a lo mejor hay una diferencia sustancial entre las productoras que tienen sus propias páginas web, me corrige si me equivoco, y las que trabajan para mainstream en páginas gratuitas. O esto te lo dejo en el aire a lo mejor para hablarlo el próximo día, porque tienes mucho para explicar, nos encanta escucharte. Has explicado mucho de tu vida y de tu trabajo personal, y a mí me gustaría invitarte otro día para que hablaras de una manera más genérica de los peligros de internet, de, bueno, cómo está el bienestar de los actores porno, de si el porno forma parte de nuestra educación del placer sexual o no. ¿Qué te parece? Por supuesto, acepto la invitación, y es más, la próxima llamada que vamos a tener va a ser ya directamente allí,
en los estudios, y os voy a contar un poco más actualizado cómo veo el panorama, más empapado de actualidad, para traerle al programa la realidad, ¿no? Un poco más cercana. Y por supuesto, el hecho de seguir informando, el hecho de seguir concienciando a la gente, abriendo mentes, que creo que es bastante necesario. Os agradezco muchísimo que me deis este espacio y esta oportunidad, que desde luego yo creo que sirve para educar, sirve para enseñar. Lo único que quiero puntualizar que te he escuchado era lo del tema del mainstream o sus plataformas realmente, porque la plataforma se considera oficialmente la plataforma que hace pública la película porque le pertenece por derecho de autor, por derecho de copyright, por derecho de filmación, pero las subplataformas son aquellas que compran a la plataforma madre, como el que diría, la película, y ellas ya la publican. Entonces realmente no es gratuito. ¿Me explico? O sea, cuando tú ves porno gratis es porque otras subplataformas han comprado a la plataforma oficial la película, y estas subplataformas, ya por el motivo que sea, la publican de forma gratuita. Normalmente no es que estén perdiendo dinero o que sea por amor al arte. Normalmente la subplataforma compra la película y por comisiones en reproducciones o en, se lleva tanto porcentaje, ¿me explico? Pero no existe un trato diferente de modelos, porque los modelos no trabajan para sus plataformas, a no ser que sea webcam live, shows en vivo y todo esto, eróticos, que hay sus plataformas que te lo permiten, porque hay modelos que bueno, pues lo aceptan, pero ya es ajeno a la productora. Ellos, sus plataformas no son productoras. La subplataforma vive del contenido que da la productora. Quería aclarar eso. No, claro, sí, te lo agradezco. Y por supuesto, acepto la invitación y me gustaría ya hacerlo. Esta vez hemos tenido la entrevista aquí en España, pues la próxima hacerla ya desde el extranjero, con nueva actualidad, por supuesto, y a ver, ya me iréis contando qué tal la opinión de los espectadores, que podéis dejar en redes sociales, que no se les olvide, creo que es algo muy importante el crear ese feedback. El feedback, y claro, sí. Es un tesoro para nosotros escuchar la opinión de los oyentes, lo consideramos un tesoro. Efectivamente, y porque así es como realmente construimos algo. Entonces, muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias a ti, acá Jesús. Por cierto, aviso a los oyentes que no lo busquen por el nombre de acá Jesús, porque no lo van a encontrar. Hemos utilizado un nick para el programa de hoy. Así, por una vez, su identidad podrá ser privada, ni que sea por una vez. Y también, para quien se incorpore ahora, la voz está distorsionada. Entonces, tampoco es su voz. Tampoco es mi voz, efectivamente. Exacto, es para mantener el anonimato, ¿vale? Y poder explicar así las cosas de manera más segura, más libre, exactamente. Mira, y te digo una cosa, le voy a decir algo a los espectadores. Si esto les parece curioso y quieren saber quién soy y bueno, desvelar un poco todo este enigma que de repente se ha cruzado, estaros pendientes de la próxima llamada, porque os contaré por qué se ha guardado el anonimato, y también muy seguramente os podré contar por qué se ha dejado de guardar. Todo al final, recuerden, oyentes, que tiene su lógica, todo, absolutamente todo. Muchas gracias, de verdad. A ti, y ahora has puesto aún más interesante el intríngulis, que todo el mundo se quede esperando. Les animo para el próximo episodio a que se queden a averiguar qué es lo que está sucediendo en este programa. Claro que sí. Pues te oímos el próximo día. Muchas gracias por darnos tu testimonio. Un beso. Muchas gracias. Y ya sabes que esta es tu casa, y cada vez que quieras comentarnos algo, nos das un toque y aquí estamos para ti, disponibles. Por supuesto. Estoy convencido, y de la misma forma podéis contar conmigo, chicos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Un beso. Pues bueno, Isabel, ahí teníamos a Aka Jesús, ¿no? Que nos ha adentrado más en la industria del porno, que hemos hablado en programas anteriores y que seguiremos descubriendo, ¿verdad? Sí, ha sido un placer escucharlo. Se nota que es un profesional que conoce muy bien la industria del porno, a los actores, sus intríngulis, y es fascinante poder escucharlo de primera mano. Es una persona que le apasiona su trabajo. ¿Sabes cuántas veces te habíamos hablado de aquellos documentales que veía y que
de los actores porno detrás de la cámara, en que en algún caso se notaba que no se gustaban, que no estaban cómodos. Uh-huh. Y decíamos aquello, ostras, es que tu trabajo te tiene que gustar. Pues es un privilegio poder escuchar a una persona que le gusta su trabajo. Exacto. De hecho, somos unos privilegiados los que tenemos trabajos que nos llenan y que consideramos que podemos poner un granito de arena en la sociedad. Uh-huh. Y para eso también estamos aquí, ¿no? Para seguir poniendo palabras al sexo. Y si alguien también quiere explicar algo o decirnos algún tema o lo que quieran, pues podemos hacer como hemos hecho con él, siempre manteniendo el anonimato, ¿vale? Y siempre uh-huh. guardando, sobre todo, las formas y el respeto, que es un poco nuestra filosofía de programa, ¿verdad? Claro, es que no entendemos la vida de otra manera que no sea con respeto. Perfecto. Y repitiendo lo que tú dices, Aitor, os invitamos a dar vuestra opinión. Así hay otros actores o actrices porno, modelos, que tengan ganas de hablar, estaríamos encantadísimos, porque seguro que hay más de un punto de vista. Seguro. Dentro de un mismo sector. Segurísimo. Eso seguro que no falta. Pues muy bien, Isabel, lo dejamos aquí por hoy y en la próxima edición seguimos poniendo palabras al sexo. Seguimos poniendo palabras al porno. Gracias, Isabel. Gracias, un beso.